www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, algunas obras en realidad se nos han quedado, ¿no? Lamentablemente, ya por el cambio de autoridades, tal vez por el mismo gobierno, han entrado con sus nuevas políticas, pues entonces, en caso nuestro sí nos ha afectado, porque ha habido algunos proyectos que ha estado en mente, ha estado por ejecutarse. Entre una de ellas, pues la construcción de la unidad educativa del Milenio aquí en la parroquia San Gerardo. Sin embargo, pues nosotros como Junta Parroquial lo que hacemos es la gestión, y para nosotros es imposible construir una infraestructura que tenía un valor aproximado de $2 millones. Entonces nosotros, nuestro recurso no nos permite. Sin embargo, la gestión ha estado ahí, pero ya ahora con las nuevas políticas se nos ha hecho imposible que avancemos con esta obra. Entonces, no sé, a lo mejor alguna vez se retome esto, pues, pero ya será cuando haya nuevas disposiciones desde el mismo gobierno o sus ministerios. ¿Ya se les ha indicado que no va a esa obra? Sí, justamente nos han manifestado que por el momento hay la disposición de no construir nuevas unidades educativas, sin embargo que se puede repotenciar las escuelas existentes, para lo cual nosotros también hemos querido involucrarnos en apoyar para la repotenciación de la escuelita de aquí, del centro parroquial, pero lamentablemente cuando nosotros quisimos intervenir, descubrimos que lamentablemente estas instalaciones no tienen escrituras todavía el Ministerio de Educación, las mismas que no nos permiten intervenir en estos espacios. ¿Y qué se ha hecho para las escrituras? Nosotros pues hemos pedido que nos deleguen por escrito para nosotros hacer todo el trámite de legalización a nombre del Ministerio de Educación. Sin embargo, nos han negado, ellos han dicho que ellos mismos lo van a hacer, pero sin embargo, desconozco, he estado dando seguimiento, pero me dicen que es un proceso bastante largo y que por el momento no hay respuesta favorable.